límite máximo de las horas extras para trabajadores del servicio doméstico interno y externo, así como para la vigilancia y guardias de seguridad? Bueno, entonces es importante tener en cuenta que nuestro Código Sustantivo del Trabajo regula lo que es la jornada ordinaria. Sí, la jornada ordinaria es la que las partes, tanto trabajador como empleador, pueden pactar, ¿sí? Y regula también la jornada extraordinaria. Recordemos que la jornada extraordinaria es toda jornada que exceda o toda hora que exceda esa jornada ordinaria que pactamos o esa jornada máxima. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Si un trabajador labora más del tiempo que se había pactado inicialmente, es decir, de esa jornada ordinaria, o si labora más de esa jornada, digamos, la máxima que establece la norma, pues entonces ese trabajador tiene derecho a que todo ese tiempo adicional se le pague como horas extras. Debo hacer la aclaración, tengan muy en cuenta que no siempre la jornada de los trabajadores es la jornada máxima, ¿no? Que en este momento, conforme a la ley 2101 del 2021, es de 47 horas para el 2023, ¿sí? No, eso no quiere decir que todos los trabajadores tengan 43 horas como jornada ordinaria, no. La jornada ordinaria es la que pacten las partes. El empleador puede pactar si él quiere 41 horas, 30 horas, 35 horas, ¿sí? Lo que sí es que él tiene un tope y ese tope, pues, es la jornada máxima. Entonces, toda hora que vaya en exceso, ¿sí? Que el trabajador labore adicional a esa jornada ordinaria que se pactó, será hora extra. ¿Listo? Ahora, hay un límite. El artículo 159 y la ley 50 de 1990 en su artículo 22 nos habla precisamente de lo que son las horas extras y nos dice que en ningún caso un trabajador puede exceder de 2 horas extras diarias, ¿sí? Teniendo en cuenta la jornada máxima. Es decir, en este momento, bueno, tenemos una jornada máxima que es de 47 horas. Bueno, en este momento no podemos hablar de horas en el día porque eso depende de cómo el empleador haya decidido cómo organizar su jornada para poderse adecuar a las 47 horas. Pero hablemos, supongamos que el trabajador se pactó con el trabajador jornadas de 8 horas, ¿sí? Diarias y un día de 7 horas. Entonces, para esos días en donde él trabaja 8 horas, pues el máximo podrá trabajar horas extras solamente 2, según lo que nos dice el artículo 22 de la ley 50 de 1990. Ahora nos preguntan concretamente para los trabajadores del servicio doméstico y para los vigilantes. Entonces, respecto al servicio doméstico, debemos tener en cuenta que el servicio doméstico, los trabajadores del servicio doméstico, pues ellos pueden trabajar o laborar como personas que están internas en la casa. ¿Esto qué significa internas? Pues que viven en el mismo lugar de trabajo, ¿sí? Es decir, son las empleadas o empleados del servicio doméstico que viven en la casa de sus jefes, ¿sí? Esas son las empleadas de servicio doméstico internas. Y las empleadas del servicio doméstico externas, pues son las que van unos días específicos, en unos horarios específicos y no viven con su empleador, ¿sí? Respecto a las y los empleados de servicio público, perdón, de servicio doméstico, estos, digamos que si se tratan de externos, ellos les aplican todas las normas del Código Sustantivo del Trabajo sin ningún problema, por lo menos en temas de horas extras y demás. Es decir, que ellos van a tener como máximo la jornada máxima que establece en este momento la ley, que son 47 horas distribuidas, pues, como el empleador lo organice, ¿sí? Entonces, tiene las mismas reglas. El tema de las horas extras es lo mismo que para cualquier otro trabajador, ¿sí? Pero para las trabajadoras del servicio doméstico internas, sí es distinto. ¿Por qué? Porque resulta que inicialmente la norma establecía que ellas estaban exentas, ¿sí? De la aplicación de la jornada máxima, ¿sí? Pues porque como trabajaban interna, en su momento por allá el código, por allá en los años 50, cuando lo redactaron y las demás, digamos, modificaciones que tuvo, pero pues hace mucho tiempo, pues habían determinado que no les era aplicable el tema de la jornada máxima, ¿sí? Sin embargo, en 1998 se demandó esa norma ante la Corte Constitucional y la Corte Constitucional, en la sentencia C-372, estableció que las empleadas de servicio doméstico internas
ellas también deben tener una jornada máxima y la jornada máxima de estas es de 10 horas. Así lo determinó la Corte en esa sentencia de constitucionalidad. Incluso allí les dejé un fragmento en donde dice que para la Corte lo razonable es que en ningún caso los trabajadores del servicio doméstico laboren más de 10 horas diarias. Y en el evento de que se requiera el servicio más allá de tal límite, procederá entonces el reconocimiento y pago de horas extras en los términos de la legislación laboral. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para las trabajadoras de servicio doméstico internas, pues para ellas, digamos que el tema de las horas extras aplica después de las 10 horas. Esto es lo que nos dice nuestra Corte Constitucional. Ahora, respecto a los vigilantes, hay que tener en cuenta algo. Los vigilantes tienen una ley, si se puede decir especial, aunque bueno, ya el ministerio dijo otra cosa, pero tienen una ley que regula ciertas cosas y es la ley 1920 del 2018, ¿sí? Esta en su artículo séptimo nos habla de cómo sería aplicable la jornada de los trabajadores vigilantes. Entonces dice el artículo séptimo, los trabajadores del sector de vigilancia y seguridad privada podrán, previo acuerdo con el empleador, el cual deberá de constar por escrito, hay que pactarlo por escrito, con las firmas de las dos partes, laborar máximo en jornadas laborales diarias de 12 horas, sin que eso implique que se exceda la jornada máxima semanal de 60 horas. Por acá más abajo dice, en todo caso, se aplicará a los trabajadores del sector de vigilancia lo contemplado en el Código Sustantivo del Trabajo y Convención Colectiva sobre remuneración en la jornada. ¿Sí? Pero aquí dice, derechos que serán reconocidos y pagados a partir de las 8 horas diarias. ¿Qué quiere decir esta norma? Quiere decir que para los trabajadores, los vigilantes, ellos pueden laborar hasta 12 horas, ¿sí? Un trabajador, digamos que bajo el esquema de que tenemos de la jornada, pues una persona en este momento, 47 horas semanales, pues una persona no debe trabajar más de 10 horas, en donde 8 son 8 horas ordinarias pactadas y 2 más de extras, que es el límite máximo de laborar horas extras, ahí nos da un total de 10, ¿sí? Eso lo establece la norma. Pero con las personas que son vigilantes, entonces está esta excepción en donde dice que ellos pueden tener sus 8 horas diarias como jornada ordinaria y adicionalmente, pues podrán laborar 4 horas extras adicionales. Entonces, esta es, digamos, algo muy, muy especial que tienen el sector de la vigilancia. Sí, y también aprovecho, digamos, esta pregunta para hablarles un poco sobre, bueno, entonces a los vigilantes ya sabemos que ellos se les aplica de una forma diferente, ¿no? Entonces ellos tienen máximo 8 horas diarias como jornada máxima y pueden trabajar hasta 4 horas extras, es decir, a 12 horas en total en el día. Pero entonces surge la duda de si los vigilantes tienen o no tienen derecho a la disminución de la jornada conforme lo estableció la ley 2101 del 2018. Inicialmente el ministerio había dicho que debido a que ellos tenían una norma especial, ellos pues no se les aplicaba esta reducción de la jornada. Sin embargo, hay una circular un poco reciente del Ministerio del Trabajo, que es la circular 079 del 2023, que estableció que sí les es aplicable la reducción gradual. ¿Por qué? Porque es que resulta que la ley 2101 dice que es extensivo en cualquier momento en donde se refiera a 48 horas, se debe entender que serán las horas de la reducción, ¿sí? Y como al analizar el artículo séptimo podemos ver que en su final, cuando nos habla de 8 horas diarias de la jornada laboral ordinaria, ahí precisamente se está refiriendo a la anterior jornada, que era la de 48 horas. Entonces, en el sentir del ministerio, también esa jornada de los vigilantes máxima debe disminuir conforme precisamente disminuya la jornada máxima ordinaria que trae la ley. ¿Listo? Bueno, entonces eso es más, digamos, más o menos lo puntual respecto al servicio doméstico y a vigilancia en temas de jornadas. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualice ese video.